Hola, soy Gisela del canal Inglés para tu Vida y el día de hoy vamos a aprender un poco sobre los modal verbs, ¿right? Los modal verbs nos ayudan a expresar diferentes situaciones en diferentes tipos de tiempos verbales, como por ejemplo tenemos can, ¿sí? Can. Can es un modal verb que nos ayuda a expresar ability. O también request, que es ability, nuestra capacidad, nuestras habilidades, o request, un pedido, una solicitud. For example, I can sing, I can speak French, I can speak English, alright? Todas mis habilidades. Y request, cuando vamos a hacer un pedido, una solicitud, for example, can I open the window? Can I go to the toilet? Ok, un pedido. Could, en el caso de could, bueno, para empezar, could es el pasado del modal verb can, ¿sí? Can es mi habilidad presente, could en pasado. Past ability, habilidad pasada, ¿sí? For example, I could walk at 2. I could walk when I was 2 years old. Ya podía caminar cuando tenía 2 años, for example. Suggestion, para sugerencias. You could eat fruit. It's better, ¿no? Podrías comer frutas, es algo mejor. Future possibility, una posibilidad en el futuro. You could travel on your next holiday. Podrías viajar en tus próximas vacaciones, ¿sí? Es decir, también expresa una posibilidad en el futuro, más no una habilidad. Lo otro es habilidad en el pasado. May. May is used for permission. Se utiliza para permiso. For example, may I go to the toilet, ¿no? La clásica que hemos dicho todos cuando niños. También future possibility. Posibilidad en el futuro, ¿sí? It may rain tomorrow. Podría llover mañana. Aquí. Might. Might viene a ser el pasado del modal verb may. Present or future possibility. For example, I might learn another language. Podría aprender otro idioma, ¿sí? Tanto en el presente o una posibilidad futura. En el caso de ought to, normalmente yo lo sé utilizar para obligación, for obligation. For example, what's right and correct, también, para lo que está correcto y está bien. You ought to have a driving license to drive. Debes tener una licencia de manejo para poder utilizar un vehículo. En el caso de shall, lo utilizamos para offer, ofrecimientos. For example, shall I give you some water? Sí, te ofrezco algo de beber, algo de agua. Suggestion, también para sugerencias. You shall eat more vegetables. Deberías comer más verduras. Will, willingness, right? Predisposición para hacer algo. For example, Tom will always help you if you need something. Tom te va a ayudar siempre que necesites algo. Es una disposición. Will también se utiliza for certain prediction, para las predicciones. For example, he has more votes, él tiene más votos, he will win the elections. Va a ganar las elecciones. Claro, basándonos en un hecho, pero al fin y al cabo es una predicción, ¿sí? Promise, también para eso necesitamos will. I will visit her tomorrow morning. La voy a visitar mañana en la mañana. También will se utiliza cuando haces una... ¿cómo podría decir? Cuando tomas una decisión en el momento. Digamos que alguien me dice, I'm going to the supermarket, voy al supermercado. Entonces yo le digo, will you buy me some water? ¿Me puedes comprar una botella de agua? Algo que en el momento, repentinamente le estoy pidiendo, ¿sí? No es planeado, sino algo que sale en el momento. En el caso de must, se utiliza cuando hablamos de necesidad, necessity, algo que es necesario, necessary. The wine must be served cold. El vino debe ser servido frío. Sí. Obligation también es must. He must study more to pass the exam. Sí, pero es más una obligación externa, porque algunos dicen, ¿cuál es la diferencia entre must y have to? Bueno, eso sería un buen tema para otra clase, pero have to es una obligación personal, ¿sí? Por ejemplo, I have to get up at 6 o'clock every day. Yo tengo que levantarme a las 6 de la mañana todos los días. Obligación personal, no quiere decir que sea una obligación para ti, pero sí lo es para mí. En el caso de must, si yo digo, we must have a driving license to drive a car, es, bueno, en todos los países, en teoría,
debemos tener una licencia de manejo para poder utilizar un vehículo. Es una obligación como general, pero have to es algo personal. En todo caso, have to no está aquí. Good, good. Good viene a ser el pasado del modal will. Se utiliza for request, para pedidos. For example, would you rather eat fish or chicken? ¿Te gustaría comer más pescado o pollo? Te pongo dos alternativas. Invitation, es así, para invitaciones. Would you like to go to the cinema with me? ¿Te gustaría ir al cine conmigo? Todas las invitaciones las hacemos con would. Y aquí, pero ya no entrada en la pizarra, tengo a should. ¿Qué recuerdan de should? Should se utiliza para dar consejos, for advice. For example, he should drink more water. Él debe tomar más agua. Estamos haciendo, dándole consejos. Uncertain prediction, una predicción que no es cierta o no estoy muy segura, a diferencia de aquí. Aquí en el caso de will, sí, porque he has more votes. Ya estoy diciendo que él tiene más votos. Entonces, va a ganar las elecciones, ¿no? En el caso de should, es una predicción pero no muy cierta. For example, profit should increase next year. Las ganancias deben aumentar el próximo año. Pero no tengo ninguna base para decir esto, ¿sí? Y también utilizamos should for making arrangements, ¿right? Cuando estamos haciendo este tipo de actividades, como por ejemplo, would you please let me know? Me haría saber, ¿sí? Para hacer un acuerdo, ¿sí? Algo que necesito realmente saber que me hagas conocer cierta cosa o cierta actividad que va a realizarse, hacer un acuerdo, ¿ok? Ese es el uso de should y los consejos, que es lo que más se utiliza. Estos son los modal verbs, en teoría, faltaría hacer los ejercicios, las aplicaciones, pero por el momento me gustaría dejarte como tarea que para cada uno de los modal verbs, que son varios, trates de hacer tus propios ejemplos. Ya tenemos la teoría, los ejemplos que yo les he dado aquí, pero como les digo siempre, es bien difícil que uno aprenda algo siempre y cuando no le toque a uno realmente o sea importante para ti. Tienes que tratar de hacer ejemplos que realmente tengan que ver con tu trabajo, con tus estudios, con tu vida, con tus actividades, y solamente de esa manera pues se puede llegar a incorporar un tema nuevo, un concepto nuevo. Yo te recomendaría que, por ejemplo, porque son varios, empieces con uno, digamos, may, ¿sí? Permission y future possibility, y hagas dos oraciones, ¿sí? Me encantaría si las pueden dejar debajo de este video, en la parte de los comentarios, las que van preparando, y sería excelente. Y poco a poco vas aumentándole a may, una con could, luego con can, y vamos a seguir viendo en las siguientes clases también esto incluido en diálogos. Ok. Los invito, como siempre, a que se suscriban al canal Inglés para tu Vida. Al final de esta clase pueden darle clic al circulito donde aparece mi foto. Van a estar suscritos. También presionen la campana sonora para que les llegue la notificación cada vez que ponemos video. Y debajo de la cajita de información les dejo el link del canal y todos los links de Inglés para tu Vida, que a la fecha ya estamos llegando al video 990. Les dejo los links desde el video 0 en adelante. Y bueno, les deseo que tengan un excelente día, pongan en práctica todo lo aprendido el día de hoy y muchas gracias por la preferencia. ¡Bye!